existe tanto en Venezuela como también en toda la región latinoamericana y caribeña una acumulación de fuerzas revolucionarias populares que se enfrentan a la vieja doctrina Monroe, al viejo concepto que de la dominancia por parte del imperialismo estadounidense en nuestra región. También eso se expresó en las dos cumbres en los últimos días en Panamá, la cumbre oficial, la cumbre de las Américas, la reunión de los presidentes de la región y paralelamente la cumbre de los pueblos. Con respecto a la cumbre de las Américas, se vio un claro avance en la visión de la lucha por la independencia y la lucha también por la segunda y definitiva liberación de nuestra región frente a las intenciones de los Estados Unidos de seguir dominando o, mejor dicho, recuperar el dominio perdido en los últimos años que se vieron claramente en esa cumbre. Hubo una amplia mayoría que realmente demuestran que los tiempos de la dominancia, de la hegemonía regional de los Estados Unidos terminó. En la mayoría de los discursos se expresó claramente, independiente de su posición política e ideológica, esa voluntad, esa necesidad de reforzar la soberanía, de reforzar también especialmente el intercambio, la solidaridad en nuestra región. En una forma directa, no dominado por los Estados Unidos. Yo lo señalo que eso se vio en una forma directa en dos momentos. Uno, la famosa, ustedes lo revisan, la famosa foto oficial de la cumbre, donde hasta el momento siempre el presidente de los Estados Unidos era la figura central. Muy bien, eso cambió. Las figuras centrales en la propia foto fue naturalmente el anfitrión, el presidente de Panamá, y también rodeado por la presidenta de Brasil y el presidente de Bolivia. Mientras, al contrario que dicen los medios comerciales, el presidente Obama estaba aislado. No estaba aislado Maduro, Nicolás Maduro, nuestro presidente legítimo, sino estaba aislado el presidente de los Estados Unidos. Y el segundo momento también era que el presidente Barack Obama abandonó frente a esa visible crítica continua en los discursos contra la política de los Estados Unidos, abandonó la cumbre. Entonces, eso es la nueva ola en América Latina y el Caribe que desea progreso, que desea desarrollo para sus pueblos en las diferentes áreas y también desea vivir en paz. En ese sentido, también con ese contenido, se desarrolló paralelamente la cumbre de los pueblos, una cumbre llena de fervor revolucionario, lleno de alegría, pero lleno también de profundo discusión, debate y análisis de los temas urgentes que actualmente discuten y exigen nuestros pueblos. Ahí hubo un consenso en el rechazo a las nuevas agresiones
por parte de los Estados Unidos contra nuestra región, que no solamente se reflejan en su política, que ya conocemos, hacia Venezuela, sino en general son visibles de una u otra manera en todos los 33 países que representan el bloque de América Latina y el Caribe. También, naturalmente, el tema de Cuba fue expuesto en una forma excelente por el presidente Raúl Castro, también eliminando cualquier especulación que había antes de una supuesta entrega de principios por parte de la Cuba socialista para recibir el beneplácito de Washington. Nada de eso ocurre, sino simplemente hay un franco debate político sobre los temas que hoy en día se ponen sobre la mesa, se ponen en la agenda de discusión, que continuaron en las dos cumbres, que naturalmente no terminaron. Son temas de lucha, de defensa, de principios, y que en la cumbre de los pueblos naturalmente fueron el tema central. Es importante, hay que destacar y valorar altamente la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, una delegación amplia, bien unida, bien clara en sus objetivos, en primer lugar de acompañar al presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Aunque estuvimos separados, pero que también se ve claramente que el presidente Nicolás Maduro tiene respaldo popular, no anda solo, aislado, como siempre se repite. Por otro lado, también hubo esa presentación, esa posibilidad de explicar a los pueblos de América Latina y del Caribe lo que realmente está pasando en nuestra patria. En diferentes mesas de trabajo, en diferentes foros a nivel bilateral, hubo bastante oportunidad de intercambiar de esas experiencias que actualmente desarrollan los pueblos en nuestra región. Solamente aquí, en esa rueda de prensa, podemos subrayar que los pueblos de América Latina y del Caribe están luchando exitosamente, están luchando por mayores derechos, y realmente la implicación de una aplicación de una democracia participativa amplia de los pueblos, pero también están luchando por la soberanía, por la paz y por la solidaridad en nuestra región.